Estas charlas. Pues hoy he traído al niño de charlas de fútbol para que haga su 11 y su proyecto del Real Madrid. Vamos a darle. Bueno, bienvenido, Diego Campoy. ¿Qué tal? Muchas gracias, tío. Un placer poder estar aquí en tu nuevo canal, que me está gustando. ¿Cómo lo estás haciendo? Sí, mi nuevo cortijo. Tu nuevo cortijo, tío, efectivamente. Y dime qué tengo que hacer. O sea, yo he llegado aquí y me ha dicho, ponte, y ahora te digo. Así que dime. Bueno, como ya sabéis, os había dicho que vamos a hablar un poquito de entretenimiento, vamos a traer invitados, uno de ellos es Diego. Y vamos a hacer una sección, que es la de haz tu propio Real Madrid, en base a cuatro conceptos, ¿vale? Vale. El primero, una filosofía. La filosofía, para que nos entendamos, me gusta que sean canteranos o me gusta que sean fichajes multimillonarios. Segundo, un entrenador que justifique esa idea, ¿vale? Tercero, un sistema. Y cuarto, un once. Vale, perfecto. ¿Vale? ¿Vale? Y luego ya, si eso, si lo haces bien, hacemos promoción. Vale, perfecto. Filosofía. Yo te voy a decir una cosa. La gente que no me conozca, soy de la Real Sociedad y todos los veranos me quejo porque mi equipo no ficha una mierda. O sea, ficha muy barato. Entonces, sí. Yo... si fuera el Real Madrid y si tuviera todos los millones que tenéis, tío, yo no me andaría con tonterías de andarse con fichar promesas, tal. Yo iría a piñón. O sea, si las cosas te van bien, no hace falta que fiches, como el tramo este de las tres Champions, que no has fichado nada. Pero si hay una crisis, oye, gástate 500 millones, que para algo los tienes. Creo que es algo que se adapta a la afición del Madrid. La afición del Madrid, tú lo sabes, pide resultados inmediatos. Sí. Entonces, yo creo que tienes que gastarte la pasta en jugadores que sepas que te van a rendir. Así que mi filosofía es gastar mucho dinero porque hay mucho dinero. Floren, vamos. Sí, sí, sí. Lo siguiente es el entrenador que justifique todo este proyecto. Vale, voy a elegir a un entrenador que sabes que me gusta. Voy a coger a Mourinho. Vale. O sea, yo quizás, bueno, quizás no. Este Madrid ha sido mucho más exitoso, pero yo recuerdo estar viendo en mi casa, siendo pequeño, al Madrid Mourinho y decir, joder, estos tíos es que te roban el balón y estás muerto. O sea, y me parece un entrenador bestial que ahora está sin equipo, así que... lo traería más allá de que mucha gente de la afición no lo acepte porque diga que mancha la imagen del club y tal. A mí me parece un pedazo de entrenador, así que para adelante. Yo he de decir que futbolísticamente hablando es una de las etapas que más he disfrutado. Es decir, se le cataloga a Mourinho de ser estrictamente defensivo. El Real Madrid Mourinho ha jugado muy bien al fútbol y ha sido uno de los más verticales y que más goles ha marcado. O sea, lo siguiente es el sistema. El sistema, vale, pues yo creo que el sistema mejor para Mou es un 4-2-3-1 ahí con dos buenos pivotes. Enganche que caiga un poquito abajo, como era Sneijder en el Inter y demás. O sea que un 4-2-3-1, pero con el enganche un poquito más atrasado. Vale, y ya por último, ahora justo vais a ver otra pantalla distinta. Y ahora vamos al 11 que tendrá José Mourinho en el proyecto de Diego Campbell. Puedo fichar lo que quiera. Lo que quieras, o sea, es tu Madrid. Esto es para que te conozcan en cuanto a cómo te gusta el fútbol, vale. Qué es lo que harías con el Real Madrid y todo. Voy a empezar ya, vale, portero, evidentemente me quedo con Courtois. Más allá de que Mourinho pues tenga igual, llega y se enfada con él. Pero yo creo que se va a quedar con Courtois, es un pedazo de portero. Lateral derecho, Dani Carvajal, aunque sea un poquito ofensivo, quizás más de la cuenta para Mourinho, me lo voy a quedar. Pareja de centrales, voy a poner a Militao de titular. Creo que Mourinho apostaría por Militao. Vería que Varane se duerme a los dos días y diría, oye, tú fuera, y entra Militao y Ramos. Lateral izquierdo, creo que hay que fichar uno, porque a mí Mendy no me convence. Y voy a traer a un perro viejo, en el buen sentido, a alguien que tampoco sea muy ofensivo. Voy a traer a Felipe Luis, vale. Que creo que se puede adaptar bastante bien a lo que pide Mourinho. Ahora vamos a pasar al fondo del campo. Doble pivote, bueno, va a ser un pivote único y luego otro lado más suelto. El pivote único me va a quedar con Casemiro, que vale. Creo que, aunque este año no haya hecho buena temporada, para Mourinho es un jugador perfecto, o sea, es idóneo para meter ahí leña. Y a su lado, me he pensado mucho a quién poner, pero voy a poner a un jugador que metemos en todos los equipos utópicos, que es Tanguy Ndombele. Que creo que al lado de Casemiro puede jugar muy bien. No es tan defensivo como todo el mundo piensa, es muy técnico con el balón en los pies y creo que para las transiciones ofensivas puede ser brutal. Es cierto que yo creo que mejora un poquito lo que era el rol de Kedira cuando Mourinho estaba en el Real Madrid. Mira, me gusta. Pasamos ya a la línea de tres de arriba. Por la izquierda me quedo con el que está, que es Eden Hazard. Eden Hazard. Sin lugar a dudas me voy a quedar con él. Por la derecha voy a fichar a uno que encaja muy bien con lo que busca Mourinho en los extremos, que es Nicolás Pepé. Electricidad pura, dinamita para en cuanto coges el balón, dársela a él, que corra y para adelante. Y a correr. Creo que encaja guay, como... Te da una buena me he reventado, pero he seguido hablando igual. Media punta, o más que media punta, interior más adelantado, voy a traer a un jugador que se parece mucho a Luka Modric en algunas cosas, que le gusta mucho a Mourinho, que es Ivan Rakitic. Creo que sería un buen fichaje ahora que el Barça... bueno, todo el Barça menos Valverde quiere desprenderse de él. Me parece un jugador muy infravalorado, que creo que la afición del FC Barcelona no está siendo muy justa en ocasiones con él.
Y verdaderamente, para lo que tú planteas de José Mourinho, me gustaría ver a Rakitic un poquito más liberado. Ahí está. Y arriba voy a poner titular a Luka Jovic, porque se adapta también a lo que te digo, a que le llegue un balón y en un toque, pam, acabar jugada y para adelante. O sea que este sería mi 11. Bueno. Ya os digo que pues probablemente haya muchos mejores, pero este es el que me gustaría ver a mí. Hombre, a mí me parece muy interesante. Creo que casa bastante bien con lo que es José Mourinho, que es tu entrenador. Y al fin y al cabo la filosofía es despilfarrar a tutti plen, claro. O sea que es lo que hay. Ahora toca hacer la promoción y vamos a hablar de dos cosas. Pues bueno, Diego juega en charlas de fútbol, juega. Fala en el campo, sí, verdad. Es uno de los niños de charlas de fútbol, pero aparte también tiene un proyecto muy interesante con Adrián Belocchi que se llama A la sombra del arco. Exacto, es un podcast que dedicamos única y exclusivamente a la Real Sociedad, pero que hablamos en un tono distendido y con bastante, como si estuviéramos en la barra de un bar charlando, para que la gente que no sea de la Real o que no le interese tanto se le interese también por las tonterías que decimos. A mí la verdad es que lo que he escuchado me gusta muchísimo. Dejo abajo en la cajita de descripción todas sus redes sociales. Nos vemos en próximos vídeos, Diego. Nos vemos en próximos vídeos. Tengo que hacer una despedida. Lo digo yo y tú mueves los labios. Una, dos y tres. Fala galera.